Juan 1 del 1 al 18. Ya llegó la Nochebuena, ya llegó la Navidad. Y por eso vamos a ver los tres puntos de hoy. Primero ponerlo. Hoy te propongo que lo pongas al niñito en el centro de la mesa, ya sea en la cena de este 24 a la noche o en el almuerzo del 25. Que hoy el centro de tu hogar sea el niñito Dios. Y pedirle paz, pedirle mucha paz a tu hogar. Él sabe bien de todos los conflictos, porque en su casa también había conflictos. En su hogar, en su alrededor. No porque María peleaba con José o lo que sea, no, no. Sino por todos los conflictos que vos ya sabés, que siempre aparecen alrededor de una familia. Hoy pedirle que haya paz en tu casa. Él sabe bien, pero también sabe poner mucha luz. Que hoy ponga Jesús luz en tu hogar. En segundo lugar, ya que lo has puesto al niñito Dios ahí en el centro de la mesa, rezale. Haz una oración frente a Jesús, la que vos más quieras, la que salga de vos. Si querés decirla, si no querés decirla, no la digas. Pero hablale, pedile mucho a Jesús eso, que te ilumine. Si no, haz esta oración que yo inventé. Niñito Jesús, que estás aquí, ilumina mi corazón para ser sencillo. Toca mi vida para ser alegre. Y abrázame para ser feliz en esta vida. Amén. Bueno, espero que te ayude esta oración. Es algo que salió de mi corazón, que sale de mí. Pero si vos querés hacer otra oración, hacela. Así te sale alguna. Y por último, besalo. Una linda tradición en la iglesia es adorar al niñito Dios. Y demostrando un gesto de cariño, besando la imagen del niñito. Como esa muestra de cariño que le das a la foto de tu mamá, o de tu papá, o a la de tu hijo que ya partieron al cielo, o de ese ser querido que ya partió. Dale un beso para que recordés que este mundo necesita ternura y cariño. Vuelvo a repetirte, necesita ternura y cariño. Por último, quiero agradecerte por dejarme entrar a tu casa y por dejarme entrar en tu vida. Gracias por ser vos mi familia, por ser mi amigo y también por ser mi hermano. Gracias a todos los que ya me vienen saludando por WhatsApp. Gracias a todos los que se preocuparon o los que se preocupan por mí. Gracias a aquellos que me vienen a visitar y que se llegan hasta Tucumán para saludarme. Gracias. No dejes de pedir por mí. Yo también soy un pecador que le quiere luchar como vos. Y también te pido que me ayudes. Pero eso sí, hasta el cielo no paramos. Hay que seguir. Vamos para que se puede. Y porque vos podés. Y porque yo también sé que voy a poder junto con vos. Feliz Navidad. Y fuerza. Porque el católico la tiene que luchar hasta el último instante. El que cree en Jesús la tiene que luchar hasta el final. El que cree en la vida, seas de la religión que seas, hay que lucharla hasta el final. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad.